¿Cómo están? Bienvenidos a Spiritfarer. Me parece que aquí teníamos algo por delante. El hongo que vive en este sucucho nos está llamando. A este lugar le falta algo. Ah, me voy a mover un poquito para abajo. Ahí estamos. Antes de proseguir. Ya sé el qué. Hay que decorarlo. Necesito algo chulo. Un tesoro. Algo que sea brillante y valioso. Como un objeto de miscelánea. Cualquier cosa. Un regalo. Por favor, sombrerote. ¿Qué es un objeto de miscelánea? Una borraja es la flor de alma de Giovanni. Sirve para desarrollar el barco. Sí. Y esta es la flor de alma de Astrid. Pero, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que quiere este señor que le entregue mojarrón? A ver. Nueva petición. Una sala de chico grande. Stanley. Dale un objeto de miscelánea. Un viejo objeto de miscelánea a Stanley. ¿Qué es un objeto de miscelánea? A ver, vamos a ver los objetos que tenemos. Una mina de vidrio. No, no. A ver, de las porquerías que tenemos del principio. ¿Esto qué es? Aceite, no. Esto es todo comestible. Jarrón elegante. Ah, un objeto cualquiera. Este. Digamos, porque este es uno, esto es miscelánea, este es un objeto. Caramba. Qué chulada. Es perfecto. Es el toque final a mi obra maestra. Mi increíble sala secreta súper especial. Puede que tenga pinta rara, pero oculta pasadizos secretos y otras cosas alucinantes. Y ahora es mi hogar. No te preocupes, limpiaré eso que hay en las ventanas. Por cierto, había un escarabajo fantasma escondido en el sofá. Seguramente no lo habías visto. Estos escarabajos se esconden muy bien. Pero eres mi amigo, se llama Jacob. Me ha dicho que puede ver cosas que los demás no ven. Jacob es genial, tiene superpoderes, puede que algún día deje de jugar, te deje jugar con él. Bueno, hemos satisfecho la petición. Y vienen estos bajando desde no sé dónde. Y a ver, ¿qué nos falta? Mejora la casa de Atul, añadiendo de Brooke, de Bruce y Mickey, añadiendo algo grande. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. A ver, construir no. Editar, no, mejorar. Vamos a la casa de Bruce y Mickey, que está arriba de todo. Y pared, tela de seda nos falta. Ok, tenemos 11 de 12. A ver si podemos construir un poquito más de tela de seda. Mientras tanto, vamos a ver dónde estamos y a dónde queremos dirigirnos. Irina. A Irina no la conocemos. La costa de Flotsam. Aquí hay varias cosas que tampoco hemos encontrado. Vamos a conocer a Irina. Mientras tanto. Porque ahí podemos plantar algo o lo que sea. Vamos a ir al taller a ver si podemos conseguir eso que nos falta. Fibra de algodón, hilo de algodón, hilo de lino, nebulosa, hilo de lana. No tenemos. Ok. A ver, construir, mejorar. Vamos de vuelta para arriba. Tela de seda. Ok. Hay algo acá que me parece que nos está faltando. A ver, vamos a ir hasta arriba de todo. ¿Qué es esto? Ahí está. Fibra de seda, nos faltaba. Ahí conseguimos un par de melocotones también. Y vamos a ver a esta señora que nos debe estar esperando por aquí. Hola, nos dice. Vaya, vaya, parezcas cansada, querida. ¿Has visto alguna de mis hermanas por aquí? Se creen tan maduras. Vamos a darles una lección. Seguro que no te lo han puesto nada fácil. Por cierto, me llamo Irina. No te preocupes, que no muerdo. Puedes invertir conmigo tranquilamente, solo tienes que subirte a mi espalda. Puedo dejar minerales o leños. Tengo buen ojo para hacer buenos amigos. Y ahora cuidaré de ti. Ok, funciona igual que las otras. Así que no hay mucho para decir de esto. Vamos a poner un poquito de cuarzo, que tenemos bastante poquito. Vamos a ver aquí. Cuarzo ya hemos puesto. Mena de plata. Tácate. Finalizamos. Y aquí, a ver, vamos a ver si... En realidad, tronco de roble, que tenemos cuatro nada más. Listo.
Nos está llamando. ¿Ya has acabado? Sí. ¿Listo? Está bien. Nos vamos entonces. ¿Otra vez nos llama? ¿Ya has acabado? Sí, le puse. Está bien. Nos vemos después. No entiendo por qué le tuve que poner un doble sí. Ahí está. Dafodil se tiró al agua de una. Y ahora que tenemos la seda, vamos a... A ver, estos no tienen nada para morfar. Se estarán muriendo de hambre estas gallinas. Pero tampoco me interesa tener más. No... Ya no tiene mucho sentido seguir... Todos están muertos de hambre, eso lo tengo claro. Pero tampoco ninguno se va a morir. Así que vamos a ir con la seda. Fibra de seda, 5. Listo, telar. Uf, qué desastre. Este salió mejor. Ese perfecto. Ese un poco mal. Y no tenemos más. Y ahora, con el hilo de seda, que tenemos 11, tenemos que hacer la... Le vamos a hacer algunos menos. Quitar. Vamos a hacer con 5. Así nos quedan 5 por las dudas que necesitamos. Uf, me acuerdo que esta era imposible. No, no, no. Listo. Tela de seda por 6. Igual necesitábamos una sola. Vamos hasta acá. Vamos a construir... A mejorar, mejor dicho. Que es esto que es... modo mejorar. Parece caro sin motivo especial. Para tomar algo fuerte. Ok. Has progresado en la petición postureo máximo. Nos está llamando Mickey, así que vamos para allá. Vamos para el otro lado, porque si no no vamos a poder subir. Dios, la casa esta sí que está arriba, ¿eh? Entramos y vamos a hablar con él. A Mickey le va a encantar. Has captado su gusto a la primera. No le digas que te lo he contado yo, pero... Quería eclipsar a Romeo. Nah, no lo conoces. Es un tipo de South Shore, con gustos caros. Tiene una mansión brutal y se pasa el día farandando en ella. A Mickey le caía fatal. Oye, llevas mucho tiempo corriendo de un lado para otro. Deberíamos ir a algún lugar para que te despejes y relajes un poco. Voy a hablar con Mickey a ver si se nos ocurre algo. Ok, hemos satisfecho la petición esta. Creo que no tenemos ninguna. Tenemos que mejorar el marco de fotografía de Atul. Pero eso... A ver, vamos a bajar. Hasta aquí. Eso no me acuerdo con qué lo teníamos que mejorar. Vamos hasta la casa de Atul. Ah, necesitamos los ectoplasma embotellado, que todavía no tenemos. Y después, a ver, vamos a salir nuevamente. Y mejora la galería de Gustav con el escritorio moderno vintage. Mejoramos, vamos a la galería de de Gustav, que es aquí. Y necesitamos hilo de seda, 6 de 8. ¿Ven lo que le decía de lo de los hilos? Gastamos de más y ahora hay que esperar. Ok, este señor está aquí. A Mickey se le ha ocurrido algo. Bueno, a ver qué se le ha ocurrido a Mickey. Por lo visto hay un lugar llamado las cumbres de Greymist, que no está lejos de aquí. Mickey cree que, bueno, los dos creemos que no lo estás haciendo nada mal. Oye, te hemos estado pidiendo muchas cosas. Esto corre por de nuestra cuenta, una pequeña acampada como premio a tus esfuerzos y tu discreción con nuestros asuntos. Lo cierto es que nunca hemos ido de acampada. Pero lo haremos para tener un detalle contigo. Vamos a echar un vistazo a todas esas rocas, árboles y demás. Has descubierto un nuevo destino, cumbres de Greymist. A ver, ¿dónde está eso? Vamos para atrás. Oh, está acá arriba de todo. El tema es que tendríamos que mejorar el barco con en el astillero. Pero entonces vamos a ir hasta la parada de autobús y luego vamos a ir al astillero. Porque entiendo que ya podemos mejorarlo el barco, ¿no? Astillero 12. Ah, nos falta lingote de zinc. O si no, algo de centellas. Bueno, podemos conseguir centellas por esa zona igualmente. O en alguna zona donde... Donde haya medusas y demás. Aquí tenemos cosas para cosechar. Un poco de café. Un poco más de café. Eso es ajo, me parece que es lo que hemos plantado al lado. Sí, semilla de ajo. Girasol, vamos a plantar un poquito de algodón. Y vamos a plantar también un poquito de lino. Listo.
Salimos. ¿Dónde está la foca esta? Que se encargue del autobús. Vamos a viajar. Tenemos que conseguir... Bueno, acá tenemos varias cajas y podemos pasar por estas... Por estas medusas para conseguir algo de dinerillo. Ok, muchas gracias, señor, por el transporte. Ahí estamos. Y nos movemos lo más rápido posible. Ok, vamos entonces a triangular de alguna manera. ¿Podemos venir hasta aquí? Tenemos fresno, cuarzo y mena de plata. Semillas, tesoros, madera, menas. Bueno, vamos para ahí, luego para ahí. Y agarramos todas las cajas y cosas que hay dando vueltas. A ver, quiero ver si ya tenemos un poquito más de... Tengo una sorpresa, nos dice el tío Atul. A ver. Tiene hambre en principio. Hola. Para variar tenía hambre, así que tomé cartas en el asunto, bajé del barco y fui a recoger frutos rojos. He recogido demasiados. Bueno, nos da un par de frutos rojos. Listo. No, todavía no hay nada para recoger de las... de estas semillas. En realidad, esto que era una morera. Una morera. En realidad, las moras no son un árbol, es un arbusto. Pero bueno, vamos a suponer que lo aceptamos de esta manera. Están llegando las cajas. Uy, me caí. Vamos a esperar. Solo viene una caja, no hay lugar para tirarse. No veo ninguno, al menos. Ok, vamos para abajo. Abrimos la caja. Botella vacía, troncos de no sé qué. Y seguimos. Bueno. No, realmente bastante pobretón, ¿eh? El asunto. Ok. Vamos entonces a movernos para el próximo destino, que creo que eran las medusas. Ahí sí me interesa conseguir... muchos morlacos. Ahí estamos. Porque sin eso no vamos a poder mejorar el barcote. Vamos a regar todo esto. Ahí estamos. Recuerden suscribirse y dejarme sus comentarios si les está gustando la serie. Sé que no es de las series preferidas del canal, pero realmente me gusta empezar y terminar los juegos, no dejarlos por la mitad. Y sé que esto también es una especie de walkthrough. Hay mucha gente que también lo está jugando y que busca algún truco para seguir adelante. Podríamos hacer los lingotes de zinc. Mientras tanto, vamos a la herrería. Que eso me había olvidado completamente. De los lingotes. Que tenemos mena de zinc. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizamos. Listo. Y empezamos. Con la producción. Ah, el zinc era bastante jodido de hacer. Vamos. Vamos, que se enfríe, ¿eh? Vamos. 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 Ahí está. Vamos. Hay que esperar que se enfríe un poquito más. Cuando esté ahí casi terminando. Listo. Ahí ya con eso tenemos las menas suficientes. Taca, 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 taca. Listo, tenemos lingote de zinc suficiente. Y ahora vamos para las medusas. ¿Comenzar el evento? Sí, que las medusas en realidad era el evento principal de Gwen, que nos dejó hace ya rato. Ahí vienen estos mocos espaciales también, acompañando a las medusas. 20 centellas, no sé qué. Muy bien. Estas de las grandes. Al principio esto era como muy imponente. Lo sigue siendo. De hecho, creo que es el que más me gusta de todos. Para hacer, porque es el más divertido. Y el que como que... uno realmente... no sé, se divierte agarrando estas cosas. Después los otros, como que siento que se complejizaron mucho. Hay algunos que, no sé, es difícil agarrar todas las cosas. Esa la dejamos, acá viene una gigante. El tema es que, como no nos deja hacer zoom en el barco, puede ser que por arriba estén pasando medusas y no nos enteramos. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Ahí viene un moco espacial de esos. Bueno, se nos fue.
No es el ectoplasma embotellado, porque todavía entiendo que no podemos conseguirlo. No está a nuestro alcance. Uf. A ver si podemos agarrar todas. No. Ahí está. Eso era una gran cantidad, ¿eh? Uy. Ahí estamos. Quiero... Uy, no, la pasé por encima, no te puedo creer. Ahí está. 30 centellas. Igual tampoco vamos a hacer tanto dinero, me parece, con esto, ¿eh? Ahí terminó. Uy, estuve grabando un montón. Realmente estoy un poquito cansado, ¿eh? 25.300, nos faltan 5.000. Es un montón todavía. Lingote de zinc ya tenemos. Bueno, eso nos va a servir para viajar a más velocidad. A ver, vamos a ver nuestro próximo destino. Está muy oscuro, no se puede navegar. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dormir hasta que amanezca. Y nosotros vamos a dejarlo por aquí. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima.